Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a esta hora, hora de la misericordia. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que se queden hasta el final de esta transmisión y que todos juntos podamos pedir a Jesús esa gracia, ese amor, esa bendición. Que todos podamos abrirnos en esta tarde, en esta hora especialmente, a las 3 de la tarde, en donde la misericordia se abre para el mundo entero. Es el momento de pedir, pero también es el momento de agradecer, de dar gracias a Dios por todo y por tanto. Y en agradecimiento, y porque estamos llenos de alegría, un sábado mariano, vamos a comenzar con el canto de entrada. Jesús, yo confío en ti. Porque no podemos comenzar nada ni hacer nada, ¿verdad? Si no confiamos. Y lo primero es confiar en Dios, porque en Él lo podemos todo y sin Él nada podemos. Así que un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y abran su corazón para recibir del Señor muchas bendiciones. Porque todo el que cree, recibe. Comenzamos entonces. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia. En vos confío, díselo. Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos. Confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sediente está. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandece. Y puro de Jesús, quien nos protege, torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar, bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sediente está, díselo. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos. Una vez más. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, qué delicia de las delicias, ¿verdad? Realmente en este momento empezar con este canto diciéndole: Jesús, yo confío en ti, yo confío en tu amor, yo confío en tu misericordia, yo confío, Señor, que en las situaciones, las alegrías, las tristezas, las pruebas, que todo lo que esté pasando, Señor, yo aún en las tempestades sigo confiando fiel y firmemente en ti, porque tú lo puedes todo. Sor Faustina lo decía, lo leía ayer ante el Santísimo. En un renglón ella ponía: Señor, yo confío en ti porque tú lo puedes todo, y en quién más podemos depositar nuestra confianza. Así que, mis hermanos, les invito que con esta confianza abramos el corazón al Espíritu Santo para que lo dejemos entrar
obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia, a Jesús, ¿verdad?, que viva en nosotros, a nuestra Madre Santísima. Le pedimos también que nos acompañe en todo momento y en todo lugar. Así que nos ponemos entonces, ya nos hemos puesto en la presencia de Dios desde el momento que lo invocamos, desde el momento que le cantamos, desde el momento que le alabamos. Le doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes y les pido que se mantengan firmes y que confiemos siempre en la misericordia infinita de Jesús. Comenzamos entonces, mis hermanos, a todo aquel que pueda ponerse de rodillas, aquel que no pueda, sentado, parado, lo importante es que tú abras el corazón y cierres los ojos para que entonces sea una entrega total. Comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amado Señor, Divino Maestro, misericordia infinita. Aquí estamos ante tu presencia, Señor, una vez más, ante tu gran majestad, porque yo creo, Señor, y confío en que tú estás aquí. En donde dos y tres se reúnen, ahí estás tú, Señor. Aquí estamos tus hijos, Señor, en este momento de tu presencia. Todos estos hijos que están escuchando, Señor, esta hermosa oración que tú nos has dejado a través de tu hija amada, Sor Faustina, esta devoción de la coronilla de la misericordia, en donde tú le dijiste a ella, todo aquel que venga a ti a esta hora, tú lo llenarás de gracias y de bendiciones, pero hay que creer, hay que confiar, hay que estar en comunión contigo. Yo te presento a cada uno de tus hijos en este momento, Señor, sus corazones, todo lo que ellos traen hoy en este día, en esta hora. Yo sé, Señor, que tu misericordia está abierta todos los días a las 3 de la tarde. Todos los días, todo el día, pero especialmente a esta hora, porque en esta hora tú expiraste, Señor. Te pedimos, amado Señor, que hagas presencia con tu Santo Espíritu, que enciendas esa llama que está apagada. Que seas esa luz, Señor, en nuestro camino. Que tú alumbres, Señor, las profundidades de nuestro ser, de nuestro corazón. Hay cosas que no vemos, que no sabemos que las hacemos, posible o que sabemos que las hacemos, que están mal y que las seguimos haciendo. Y por eso necesitamos, Señor, tu Santo Espíritu, para que toque, para que alumbre
todo aquello que está malo y nosotros poder entonces apartarnos de todo aquello que nos aleja, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu presencia. Yo no quiero apartarme de ti nunca, Señor, porque contigo soy feliz, porque contigo lo tengo todo, porque contigo, Señor, yo respiro. Contigo, Señor, yo me siento llena, plena. Contigo yo me siento, Señor, feliz, a gusto, tranquila. Cuando estoy ante tu gran majestad, nada más quiero, nada más necesito, porque tú lo tienes todo. Aunque no dieras, Señor, todas las riquezas, ¿de qué servirían? Sería solamente un oro pulido. Sería solamente tener, Señor, la vanidad del mundo, pero nada de eso quiero, Señor. Te quiero a ti, porque tú eres mi luz, porque tú eres, Señor, mi alcázar, tú eres, Señor, mi amor, tú eres mi tesoro, tú eres mi vida, mi aire, mi regocijo eres tú, Señor. Por eso te agradezco. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, a llenar los corazones agobiados, tristes, abatidos. Ven, Espíritu Santo, a levantar a aquellos que están en el abismo, aquellos que ya se quieren tirar. Ven, paloma blanca de lo alto, ven. Ven a renovar todo aquello que está sin fuerzas. Ven, Espíritu Santo, por el